Del subgrupo parlamentario de Ciudadanos, la palabra al señor Jordi Caña. Gracias, presidente. Para manifestar nuestro apoyo a esta propuesta de resolución y, y, y la siguiente, con dependencia de algunas pequeñas modificaciones, prácticamente reclaman, reclaman lo mismo. Poco que añadir a lo, ya, a lo ya expuesto, pero breves consideraciones. La primera respecto a la posible posición del Partido Popular, del Convergencia de Unión. Claro, es que. Si la realidad no encaja en los estudios demográficos sobre los cuales se fundamentan las políticas de inversión en infraestructuras, ¿qué hacemos? ¿Transformamos la realidad? ¿O adaptamos los, la, las inversiones a la realidad y no a los estudios demográficos? Yo creo que es bien fácil, ¿no? Los estudios demográficos sirven y muestran tendencias, pero después la realidad es muy tozuda. Es muy, muy, muy tozuda y uno, a la hora de tomar decisiones, tiene que fundamentarse en la realidad, no en los estudios demográficos. Y como la realidad es la que es, pues esta propuesta de resolución que cuenta con el apoyo de los padres y madres, que cuenta con el apoyo de, del territorio, que cuenta con el apoyo de los, de los análisis de, de los estudios de, de implantación de, de inversiones en, en, en educación, sí tiene tanto apoyo y se ajusta a la realidad, pues parece bueno que ustedes aceptasen la propuesta. Hombre, es paradójico lo del Partido Popular, porque parece que solo es sensible donde ellos tienen alguna presencia política relevante. Claro, es que ni nuestra diputada está muy encima. Bueno, pues yo les reclamo a todo el resto de, de plataformas y, muy, y, y asociaciones que vienen a este Parlamento que tengan la suerte de contar con alguno del Partido Popular cerquita. Porque si no, no será el problema del tema, sino del interés político directo que tenga el Partido Popular, cosa que es paradójica. O hay problemas presupuestarios o no los hay. Oigan, decidanse. O hay problemas presupuestarios o no los hay. Porque si hay problemas presupuestarios, ustedes hacen lo de siempre, su abstención eh, cómplice. Pero si realmente lo que tenemos son problemas reales, de inversiones reales, en centros reales con personas reales, pues ustedes no les tiene que importar en relación a su rédito político, ¿no? Yo diría que es casi por decencia. Porque, claro, es muy duro escuchar aquí argumentos diciendo, no, es que esto no toca, pero no, no por nada más que por cuestiones presupuestarias y justificar que una necesidad se antepone ante cuestiones presupuestarias. Algunos lo tenemos claro. Gobernar es priorizar y, dec y decidir gastar los recursos en los temas prioritarios. Pero no en función de uno si le interesa por, por proximidad eh, casi personal de un representante de tu partido, ¿eh? Creo que hay que tener un poco de. sobre todo en los argumentos que se esgrimen para hacer abstenciones cómplices que permiten a este gobierno pues no cumplir con aquello que reclaman los padres y madres que vienen generalmente a estas comisiones, que es tener unos centros educativos decentes y de calidad para garantizar una educación pública de calidad. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.